Voy a hacerlo español en inglés, ¿ok? Sí. So, Buffer nos va a enseñar qué significa obedecer, ¿ok? She's going to teach us what it is to obey, ¿ok? Ahora, Fafa, cuando era chiquitita como ustedes, yo le daba clases de obediencia. Era así chiquitita. Y 5 minutos todos los días yo le enseñaba a obedecer. So when she was just a little puppy, I taught her 5-minute classes every day because she didn't have a long attention span. So here's what we're going to do, okay? ¿Están listos? Yes. Buffer, pop. Oh. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Now, okay. Buffer. Can you turn so we can see? Okay. Ella le encanta morder abejas. Buffer, come. Buffer, down. Oh, Buffer. Buffer, down. Good girl. Dead dog. Y todos los días ella aprendía cosas nuevas, okay? Pero era mucho tiempo todos los días enseñándole a obedecer. You know how it took a lot, many days, but finally I taught her to obey. Here's another trick. Want to see one more trick? Yeah. Okay. A ver. Buffer, speak. Oh. Buffer, speak. Oh. Girl, give her a hand. Okay. I'm gonna tell you something about obedience. Buffer, come. Does she speak in Spanish? Now. Buffer, speak in Spanish. There was someone else in the Bible who was also very obedient. ¿Quién conocen ustedes de la Biblia que era muy obediente, aun cuando era niño? Daniel era muy obediente. ¿Quién más? José, David. Noé. No, bueno, Noé también era obediente. Aren't they good? Wow. ¿Quién más que conoces muy obediente? Moisés. Elías y Moisés, ¿quién más? Mira, Jesús, hablan en la Biblia de que Jesús aprendió a ser obediente. Someone else in the Bible who was very obedient, and it says in Luke 2, verses 51 and 52. We're going to have, Kathy, can you? Your English is very good. Thank you. Thank you. Okay. Okay, when Jesus went to Nazareth with his parents, he was obedient to them. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. What does that mean? Ese versículo decía que Jesús era obediente a sus papás. ¿Cuántos son obedientes a sus papás? Oh, sí. Cuando son chiquitos como ustedes ahorita, ese es el momento de aprender a ser obediente. ¿Cómo hice que Fuffer fuera obediente? Desde chiquita. Desde chiquita. ¿Y tú eres grandote o chiquita? Chiquita. Todavía es chiquita. Entonces, Jesús aprendió cuando todavía era chiquito, así como Fuffer aprendió a ser obediente. Es poco a poco, ya cuando seas grande y Dios te dice algo, o tus papás, tú dices, sí, papá, sí, mamá, o sí, Jesús. You have to practice. Okay, so you have to practice to learn to be obedient. And that's what Fuffer teaches us.